Buenos días a todos. Hoy nos encontramos en Punto Natural en San Lorenzo. Hoy nos reunimos 40 vehículos aproximadamente, 4x4, para hacer una ruta ecoturística de las que siempre estamos organizando para disfrutar de ustedes. Hoy estoy con Marisa, la dueña de Punto Natural, que me gustaría que hable un poco del negocio para que ustedes la conozcan también. A disfrutar de un lugar diferente y sobre todo conectar con la naturaleza. Pues ahora vamos a salir a la ruta que tenemos planificada para el día de hoy. Espero que les guste el videito. Cualquier duda, sabe que nos consigue por las redes sociales, por mi offroading. Aquí nos encontramos en el primer obstáculo de la ruta. Ha llovido, como es una quebradita que se rompió el camino, ha ido socavando y se hizo más hondo que la otra vez que pasamos. Voy a dirigir los jeeps, hay unos que tienen gomita que no están muy altos, evitar que choquen por debajo lo menos posible. Vamos aquí con el jeep de Héctor. Segunda vez que nos corre, el jeep bastante stock, con jeep de tracción solamente. Una prueba corriendo por nosotros, corriendo por primera vez con nosotros. Suave. Suavecito, suave, que no cae. Muy bien. Está al lado de acá. La huella.
Ya, la primera parte es difícil, falta 30. ¿Está bien? La huella. Hey, yo, mira, choca 5. Suave. Necesito parar ahí y lo ve. La goma cuando se levanta. Muy bien. Voy a coger la otra. Espérate aquí. Que se vea cuando sube y cuando baja. Andar con cuidado con ese trago siempre. Hoy iba a chocar en varios sitios.
primera, faltan 20. Ahí, Chop, probando nuevo Leaf. Dale, por favor. La Bronco Sport hoy anda en la Desu. Yo que va a andar en Toyota ahora representando. Dale rapidito ahora. Dale, dale gasolina. Tranquilo. Ay, por aquí ya sube suavecito. Anda con chofer designado. Te esconda. Estamos un poco lento, pero estamos usando aquí con el montaje de la corriente de arriba. Así mismo. No cambia de guía. Suave.
sudar. Deja aquí así quietecito. Muy bien. Mi jeep y mi jeep. Paso esto. Sí.
No, pero esta es la primera, ¿verdad? Que pase la pega, estamos ready. El obstáculo es más difícil para pico, porque el ancha, pero no es no sé, aquí yo no sé cuánta guagua hay, pero no se quieren acabar. Mejor, ¿eh? A ver, grábame, grábame. Ahí eras. Estaba saliendo el camino. Ahí. Suave. Suave. Muy bien. Dale, ahí ya. Ya está. Suave, que no choque la pega.
Muy bien. Corre. Todo está lindo. Todo está lindo, ¿verdad? Abajo y Andrea aquí. Piloto. Mira la bota. ¿Ah? La bota. Viene ready con botas de goma, lo estoy viendo. A eso es, ahorita pues me va a ayudar allí a jalar la guagua. Pero ya, primer obstáculo, vamos para el próximo, vamos para el cemento y el cruce del río. Para la piedra, no, cemento. No se río, vamos allá. Llegamos a la otra parte de la ruta, vamos a la parte de... Es más seca, vamos a trepar por las rocas. Si pueden ver, una cuestita bastante espinada. Vamos a probar... Hoy va a ser en varias áreas, va a haber área de fango, varias cuestas de fango. Y esta es la de la piedra. Vamos a ver quiénes son los primeros en subir, a ver si nadie se nos raja. Ahí viene este Luis en la Cherokee. Me avisa cuando lo envíe. Sí, ya puede ir. Está más seco.
Papo. Ayúdame, yo está Andrés, que allí está la cuneta, no vayan a caerse una piedra. ¿Dónde está Andrés? Suave. Yeah.
suavecito, suave. Mary Poppins. Ya piensa que hay que brincar en la tienda. Vamos a sol por el caliente de la sombrilla. Es un horno. Tremor trepa. ¿Vale? Prueba. Estamos estrenando guagua. Es suavecito. Bueno, la fila completa prácticamente. Vamos a ver. Creo que una off-road pro. Guau. El mío se supone que ese es rojo chinita. Eso es rojo chinita. Ese. El mío es rojo. En mis ojos dice rojo chinita, yo la veo roja. Eso sí. Yo veo rojo chinita. Está bien chulito ese color.
tratando de enderezar la guagua con la, con las cabezas. Thank you.
carrito soy igual. No le impuesto. Está con tu propio camarógrafo. Ahí hay un hoyo, cuidado, para acá. Ahí está la piedra, no te trepes encima. Ahí, resto. Sigo por la derecha. Endereza la curva. Ok, dale suave. Un poquito para allá. ¿Para dónde es allá? Ajá, sí, un poquito. Ahí. Endereza.
este sol. Por sombra. Thank you.
Bueno, ya el obstáculo de piedra lo realizaron bien todo el mundo. Vamos para el área de la cuestita de articulación a la misma vez, a ver quién no puede subirla. Y después, pues, fanguito. Vamos allá, que está el sol caliente. Necesitamos agua.